Continuamos con noticias judiciales, pues la Policía de Tránsito y Transporte de Caldas logró incautar 59 kilos de marihuana que iban siendo transportados en una de las vías principales del departamento. En desarrollo del Plan 100 contra microtráfico y los controles implementados por la Seccional de Tránsito y Transportes en las vías del departamento para garantizar la movilidad durante la Semana Santa, se incautaron 59 kilos de marihuana que eran transportados mediante encomienda. La Policía Nacional adelanta actividades de control en todas las vías del departamento con el fin de realizar actividades de prevención y de control. Allí se logra interceptar un vehículo en donde se incautan 59 kilos de marihuana, esto gracias a la actividad permanente de requisa, de registro a vehículos, a personas que se movilizan por esta importante vía entre Cali y Medellín. En el sector del kilómetro 59 fue realizada esta actividad de incautación de estupefacientes. Con esta importante incautación, las autoridades le propinaron un certero golpe a las finanzas de bandas delincuenciales. El estupefaciente fue dejado a disposición de la Fiscalía en turno URI. Continuamos con estos controles con el fin de desarticular las estructuras criminales que se dedican al transporte y tráfico de estupefacientes, también a través de nuestra línea segura 316-480-7875, de manera confidencial y reservada, recibimos la información de estas personas que se dedican al tráfico de estupefacientes.